son felices que le echen el mañanero. Se ponen todas contentas porque les alisa el cuero. El mañanero es un polvo que se lo echan en la cara. Dicen que a la media hora están cachetirrosadas. Hay mujeres que les gusta hacerse la mascarilla. Se lo echan en el ombligo y también en las costillas. Hay otras que se lo toman a los barros y espinillas, como para rezarle al santo y se postran de rodillas. Una viejita de 80 precisó hacer el ensayo, y no le hizo ni cosquilla porque ya tenía callo. Dijo que le echara el polvo para tumbar las verrugas, y era muerta de la risa, se le fue por una arruga. Aquellas mujeres que les gusta el mañanero llegan sonriente al trabajo con todos sus compañeros. Si hablamos de aquellas otras que no les dan ni a probar, llegan muy malacarosas y con ganas de pelear. Unas se montan encima que para poderlo ver, y creen que están montadas en la torre con el tejer. Una novia que tenía me llevo a las escaleras para que le echara un polvo para subir las caderas. Una viejita de 80 precisó hacer el ensayo, pues no le hizo ni cosquilla porque ya tenía callo. Dijo que le echara el polvo para tumbar las verrugas, y era muerta de la risa, se le fue por una arruga. ¿Qué hacemos con esta vieja perrota, hermano? Salir corriendo, ¿verdad? Pero pon de ellas. Aquellas mujeres que les gusta el mañanero llegan sonriente al trabajo con todos sus compañeros. Si hablamos de aquellas otras que no les dan ni a probar, llegan muy malacarosas y con ganas de pelear. Unas se montan encima que para poderlo ver, y creen que están montadas en la torre con el tejer. Una novia que tenía me llevo a las escaleras para que le echara un polvo para subir las caderas. Una viejita de 80 precisó hacer el ensayo, pues no le hizo ni cosquilla porque ya tenía callo. Dijo que le echara el polvo para tumbar las verrugas, y era muerta de la risa, se le fue por una arruga.